árido con una temperatura de 45 grados. Mucho viento y una prolongada sequía no limitaron nuestra presencia en el Colegio Técnico Nacional Filadelfia, ubicado en el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, uno de los 4 semifinalistas de la temporada 2023 de Productiva Science. En la visita tuvimos la oportunidad de hablar con los directivos y también con los alumnos para conocer más de esta comunidad educativa, que desde el 2017 viene realizando una labor admirable. Así que acompáñanos en este nuevo viaje. Vine a Filadelfia en el año 2017. Fue ese mismo año que empezamos con la creación de esta institución. Sinceramente te puedo comentar que nadie dio fe a la creación del Colegio Técnico Nacional Filadelfia. Al principio dijeron, no, no va a funcionar. ¿De dónde van a venir los alumnos? Y es la única institución de gestión oficial con 2 modalidades. Hemos iniciado con el bachillerato técnico en contabilidad. Hoy, 2023, la quinta promoción vamos a estar lanzando. Los alumnos del bachillerato técnico en contabilidad están por los estudios contables, están por los bancos, están por las cooperativas. Esta institución alberga a jóvenes de Noilam, de Villa Boquerón, de Loma Plata, alrededores, no solamente de Filadelfia están aquí. Este año también vamos por el segundo año de promoción del técnico en salud. El Colegio Técnico Nacional Filadelfia inició con 28 alumnos en el año 2017, hoy 2023 con 320 alumnos estamos actualmente. Con 6 años de vida institucional, al principio solamente estaban ellos, los alumnos del bachillerato. Luego, cuando el tercer ciclo pasó con nosotros, desde la Escuela Amistad, que estamos compartiendo el mismo predio, entonces allí se sumaron. Hoy nuestra actualidad es de que estamos teniendo séptimo, octavo y noveno grado del turno mañana y turno tarde, más con 2 modalidades. Actualmente ellos están, 35 docentes están, del bachillerato técnico en salud y el bachillerato técnico en contabilidad y el tercer ciclo actualmente. La directora Olga Candia también nos comentó cuáles son las situaciones que tienen que sortear a diario en una región bastante alejada de la capital del país y con las condiciones que caracterizan al suelo chaqueño. Y los desafíos principalmente tienen que ser el tener vocación de servicio. El docente que está aquí tiene que querer, en verdad, hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, esta tormenta que ustedes están viendo, esto no es nada a lo que nosotros estamos viviendo día a día. El polvo, la sequía que nos está acechando al Chaco paraguayo. Tenemos que estar pasando días que no tenemos agua. Llamamos de aquí a allá. El padrino que nosotros tenemos es la municipalidad, que siempre nos apoyó y siempre está ahí presente para con nosotros. Se terminan las aguas en los tajamares, tenemos que comprar.
200.000 guaraníes nos cuesta, como se nos presta el camión para agua desde la MUNI, compramos por 200.000, que dura 4 días para 820 alumnos compartidos con la escuela. Hoy nos está ayudando la gobernación, pero lo que pasa es que no hay más agua. Ese es nuestro problema. Con los costos, de repente, estamos haciendo con los padres mismos colaboraciones, pero muy seguidas ya está terminando el agua en los aljibes, ¿verdad? O acá el agua es oro. Eso es lo que les puedo decir. Estos jóvenes son conscientes, ¿verdad?, de ello. Son cosas que sorteamos día a día, que inclusive yo le digo a los docentes, nosotros mismos tenemos que estar compartiendo un poco esa necesidad con ellos, tomando el agua que ellos están tomando, porque hacer causa común, les digo, ¿por qué nosotros vamos a servirnos de algo que ellos no puedan acceder? Y todos juntos tenemos que irnos con ellos y compartimos. Bebemos el agua que ellos se beben, estamos con ellos, hago causa común cuando se va la luz, cuando no nos alcanza, me voy y comparto con ellos. Una profesora la vez pasada se desvaneció, la tuve que traer hacia aquí, me quedé yo con el grupo de alumnos. Y son cosas que día a día estamos pasando. Aquí el profesor tiene su balde al lado y con su toallita se moja la cabeza para refrescar, buscar formas, ¿verdad? Y cosas que los chicos también lo hacen, van al baño, trata de mojarse la cabeza, la cara, y otra vez viene a clase. En la mañana pasamos fenomenal, la tarde pasamos fatal. Las tardes pasamos fatal. Eso es un poco nuestra realidad. Se dice que lo fácil no sirve mucho y que lo difícil siempre es lo que al final tiene un valor más alto. En ese sentido, la profe Olga mencionó cómo pesan las adversidades que la educación presenta en esta región tan particular. Verles a los jóvenes destacarse profesionalmente les enorgullece y motiva a seguir trabajando. Hoy, por ejemplo, me fui para Teletón y le veo a mis dos jóvenes de la primera y la segunda promoción, están en el banco. Uno ya este año se recibe y me dice, profe, vení acá, mirá, profe, estos son tus alumnos que seguramente esto es lo máximo para usted, profe, porque son muy buenos, me dice el gerente. Y sí, le dije, para mí no tiene precio el de salir y encontrar a los jóvenes pasando, ¿verdad? Ellos ya siendo profesionales y que tan chicos, yo aquí les tuve y les decía, ¿por qué, hijo, no querés venir al colegio? ¿Por qué no entregas tu trabajo, verdad? Y cosas de día a día, y que hoy ya le vea como son más grandes que yo, ¿verdad? Y como siempre les digo, algunos paran y se quedan con unos autos así lindos. Y les digo, ¿y vos de dónde vos estás, papá? Y tal parte, profe, estoy en Visión. ¿Y vos te compraste, hijo, para tu auto? Sí, yo me compré ya, profe. Y son cosas que uno no dimensiona, ¿verdad?, de la felicidad para mí. Eso para mí es lo máximo. Y ellos también, que sí, puedo destacar, porque yo vengo de Oriental, una diferencia abismal en educados los chicos de aquí, formados con valores aún. Como siempre les digo, aquí no hay shopping, aquí no hay cine. Sin embargo, sí, con la cantidad de gente que está viniendo a vivir a Filadelfia por trabajo, a o de motivo, nos estamos mezclando un poco ya. En este segundo bloque vamos a conocer mejor a Junior y Belén, los alumnos que representaron al Colegio Técnico Nacional Filadelfia en Productiva Science. Ellos se destacaron y queremos saber más sobre sus familias, de dónde vienen y cómo es su día a día en la institución.
tenemos días opuestos que venimos un día y al mes venimos a la tarde. Salgo de las 7 de la mañana cuando vengo por la mañana y salimos a las 11. Luego tenemos unas media hora, una hora para volver otra vez a la tarde, que es a la 1 hasta las 5 y 50 máximo. Y por suerte yo vivo cerca del colegio, vivo acá a un barrio, el barrio Florida. Y por suerte todo se me resulta cerca, entonces yo me manejo muy bien. El día a día en el colegio es como si estuviera en mi casa porque estoy 24/7 más acá que en mi propia casa otra vez. Me siento a gusto porque nosotros estamos acostumbrados ya a lo que es la ciudad en sí. Porque como sabemos acá el clima algunas veces es muy insoportable y nosotros siendo de acá ya estamos acostumbrados ya bastante. Para mí esto me resulta confortante, para la gente que no son de acá le resulta un poco diferente, algo un poco difícil de aguantar, digamos, ¿verdad? Pero yo sé que sí o sí cuando uno viene al Chaco se enamora sí o sí de algo de acá, porque como sabemos el Chaco es una región potencia en lo que sería la economía del Paraguay en el sector agropecuario. Estoy en este colegio desde el año 2022. Como todos, tuve que hacer el cursillo y el examen para poder pasar. Y para el área de salud estuve en el segundo mejor puntaje de lo que fue el cursillo. Y como estoy en un colegio técnico, generalmente los horarios son más pesados. Los lunes, por ejemplo, tenemos doble turno, que es desde las 7 de la mañana hasta las 11:50. Y entramos a la tarde a la 1 hasta las 5:50 otra vez. Eso es también por la cantidad de materias y sí, es un horario bastante pesado, no es para cualquiera, pero por lo menos a mí me gusta mucho el área en la que estoy y estoy esforzándome para poder lograr varios objetivos personales y por eso es que estoy cursando el Bachillerato Técnico en Salud. Yo soy hijo de docentes. Mi papá sería el director de uno de los colegios más antiguos acá de la ciudad, del colegio departamental. Soy el hijo del medio. Tengo unos hermanos increíbles. Sin importar que siempre tengamos discusiones como es normal, yo a ellos los valoro, los aprecio y los quiero un montón. Le tengo a mi hermana mayor, que es Leisa, tiene 20 años y yo la tengo a ella como un modelo a seguir. Le tengo a mis dos hermanitos chiquititos, que son Adi, que tiene 10 años, y Adiel, que tiene 8 años. Así que para mí, mi familia lo es todo. Yo lo que quisiera es trabajar para poder servir a muchas personas. Y gracias a este colegio y al área que elegí, pude ver más de cerca también con lo que son las prácticas y eso, pude conocer más gente y vi que sí es algo que la gente necesita, al menos acá en mi ciudad se necesitan más gente que quiera ayudar, en especial en el área de la salud. Mi familia siempre fue de apoyarme mucho, mi mamá más de cerca, siempre hay una conexión más cercana con lo que serían las madres, pero mi papá también no es que se queda atrás. Me apoyan en todo. Tengo un hermanito pequeño, tiene 6 años y él también estuvo muy feliz, me estuvo viendo en cada programa y me decía, hermana, apareciste en la tele, yo te vi, me decía. Y estaba muy feliz. Y les dice a todos sus compañeros que yo soy del equipo verde y después se confundió y dijo que yo era del equipo azul y así. Yo vengo de Loma Plata, me crié ahí 14 años, hace 2 años ya que vivo acá en Filadelfia. Al principio pensé que no me iba a hallar acá en Filadelfia, pero poco a poco me di cuenta que Filadelfia es como si estuvieras en Loma Plata solamente conociendo a diferentes personas.
conocí a jóvenes increíbles que ahora les puedo considerar como buenos amigos, compañeros leales que hasta ahora están conmigo. Y ahora estoy acá y creo que gracias a esas cosas que yo atravesé, esos cambios que tuve en la vida, me sirvieron mucho para poder crecer como persona y poder estar en donde ahora estoy. Yo estoy acostumbrada, siempre viví acá desde que tengo memoria. Nací en Asunción, pero 3 meses y ya me trajeron acá. Y sí, es para una persona que viene de otro lado, se va a dar cuenta que tiene que valorar mucho lo que es acá el aprendizaje. Cuesta mucho. Pero si uno quiere, yo creo que no hay ningún obstáculo que pueda detener a algún alumno en su objetivo. La educación es muy buena. Tienen como que medio un prejuicio de que hacia acá no hay muchas cosas, que campaña, digámosle, pero la educación es muy buena. Sí, depende de cada uno ya el hecho de estudiar o no. Después de escucharlos, lo primero que pensé fue, y con razón tuvieron una participación bastante destacada, son chicos realmente brillantes. Y a propósito, ahora vamos a conocer cómo fue que el colegio decidió aceptar el desafío de la segunda temporada de Productiva Science. Lo que ofrecía Productiva no está muy lejos de lo que es las ciencias básicas. Y algunos alumnos ya notaron en las preguntas que hay similitudes con lo que damos en ciencias, específicamente en el área de ciencias y en química o en física, dependiendo de las preguntas que estaban estudiando, sorteando. Entonces sí hay correlación. Aunque los bachilleratos eran muy distintos, ¿verdad?, con los que estuvimos en competencia. El contenido realmente fue bastante extenso, pero como siempre seleccionó a los mejores, no quiere decir que los demás no fuesen los mejores, pero sí hay que optar siempre por aquello que nos va a llevar al sitio ideal que queremos, que es el primer puesto. Como todo era así muy en suspenso, irnos en Asunción, también las políticas del programa nos hacían ciertas restricciones, pero al emitir el programa ya éramos famosos en la comunidad educativa a nivel local. Profe, yo te he visto en la tele, le llevaste a los alumnos, ¿por qué no me llevas a mí, mis alumnos del séptimo, octavo y noveno? Yo también quiero participar. Entonces uno también tiene que explicarle a los más chiquitos, ¿verdad?, que era a partir del nivel medio, ¿verdad?, que optamos por los compañeros. Y fue realmente muy buena la experiencia, más porque vi también que hay niños de escolar básica que quieren participar. Es algo que como docente nos incentiva a extender un poco, no quedarnos solamente en la parte del salón de clase, a explorar también otras formas de enseñanza, porque yo veo al programa como un trampolín para ver más allá de lo que es el Paraguay y a nivel internacional, no solo quedarnos en nuestra localidad. A mí me llegó esta invitación de parte de la profesora Lourdes Bogado a principios de marzo, ya creo, y se acercó a mí y me dijo: bueno, Junior, yo tengo un nuevo desafío para vos y yo sé que vas a aceptar y vamos a salir con resultados positivos si es que vos aceptás esta invitación. Vamos a acompañarte como siempre hacemos. Y me dijeron: hay una competencia llamada Productiva Science que es muy parecida a lo que sería El Saber Va Contigo, pero que va más hacia el sector agropecuario. Al principio yo dije, bueno, siendo que no sea muy fuerte en ese sector, yo dije, sí, yo acepto la invitación porque yo soy un joven que me identifico, que toma desafíos y los
toma de buena manera, sin importar que no sea muy, muy hábil en eso. Así que yo tomé la invitación muy positivamente. Y después el resto de la historia ya casi ya saben, estuvimos preparándonos un buen tiempo las primeras semanas. Así que la invitación a lo que sería Productiva Science lo tomé con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Porque yo estaba consciente de que yo tenía que representar a mi colegio y no me esperé tampoco, no me mentalicé que en un futuro iba a estar representando a toda una región ya. A mí, por lo menos, siempre me gustó participar en concursos, ya sea de conocimiento o de otro tipo. Yo luego principalmente me ofrecí, antes de que la profe me diga que estamos invitados, yo ya le había comentado que cualquier proyecto que ella tenga, yo quiero que me tome en cuenta. Y el día que me informó sobre la competencia, yo dije sí. Yo no le pregunté todavía a mis familiares, yo no le pregunté a nadie, yo solamente dije sí. Y empezamos a estudiar. Empezamos, creo que justamente eran épocas de examen otra vez que teníamos que estudiar y teníamos horarios específicos, hacíamos pruebas, simulaciones con mis compañeros y con la profesora para poder elegir al mejor candidato y creo que gracias a mi esfuerzo fue que destaqué y pudimos llegar juntos con Junior hasta la semifinal. Sinceramente, la mitad de las cosas que estaban en el contenido yo no sabía, pero fue bastante interesante y aprendí muchísimas cosas de eso. Lo máximo que sabía era por el tema de que estoy en el BTS, sabía el tema de las enfermedades, de lo que puede causar un mal alimento o el tema de los fungicidas, pero ya en eso de ganadería, eso yo estaba perdida. A mí me sirvió muchísimo, sinceramente. Incluso ahora, acabando de rendir nutrición, salieron preguntas que estaban en el cuestionario y sinceramente me sirvió muchísimo. El tema de qué son los plaguicidas, los fungicidas y un insecticida. También salió sobre la selección de semillas, qué tan importante es. Y me sirvió muchísimo, sinceramente. Lo que serían las tareas, los exámenes, tuvimos por suerte mucha tolerancia con los docentes y de parte de la dirección. Nos dieron ese tiempo, ese plazo para poder presentar nuestros trabajos. En ese lado por suerte no tuve inconvenientes porque acá somos muy organizados en ese aspecto, entonces no tuvimos ningún problema. En el lado de los exámenes sí tuvimos algunas dificultades porque a la vez que teníamos que estudiar lo que sería el material para la competencia, teníamos que estudiar también lo que sería para las diferentes materias. Eso también lo tomamos como un desafío que por suerte también no salimos perdiendo, pero a la vez tratamos de mantener ese equilibrio, tratar de mantener esa rutina diaria que tenemos, aunque sabemos que Productiva nos cambió mucho la rutina diaria que tenemos, nos sirvió bastante para poder mejorar en lo que sería la disciplina y la responsabilidad de Belén y de mí. Así que en la parte de las tareas, de poder organizarme para poder representar a mi institución, fue muy pacífica, sin ninguna dificultad, pero a la vez fue como un desafío que lo tomamos de buena manera.
Ya conocimos la historia de este maravilloso colegio y, por supuesto, a los protagonistas. En este bloque vamos a hablar con Belén y Junior para saber qué pasó ese día de la semifinal. Yo principalmente, no sé por qué, pero no estaba nerviosa. Ni Junior ni yo en realidad. Llegando al estudio, empezamos a sentir la presión y emoción más que nada. Pero siempre fui con la mente en claro de que yo voy a esforzarme, voy a dar lo mejor de mí. Y sea cual sea el resultado, yo estoy ya bastante orgullosa de todo lo que logré. Creo que fue más por los nervios. No fue por falta de conocimiento ni falta de estudio, fue más por los nervios, que a cualquiera le puede jugar en contra. Y cada joven que pasó por el set le dio esos ataques y nervios. En cámara se ve otra cosa, pero detrás de cámara es totalmente otra cosa. Y desde mi punto de vista, yo puedo decir que los nervios son lo que a todos nos jugó en contra. Los nervios fue lo que nos jugó en contra, pero solamente fue al principio. Al momento de iniciar el programa, siempre los nervios como que te agarran totalmente. Pero luego que te vas soltando, te vas dando cuenta, te vas relajando y es el momento exacto donde vos te das cuenta que estoy perdiendo, tengo que despertarme. Eso es lo que tratamos de mejorar también día a día, que creo que lo que nos jugó en contra fue los nervios y a los demás jóvenes también, que fueron los nervios. Al momento decisivo, lo que decidía el equipo ganador era el que más podía manejar esos nervios, controlarse más, pero siempre la diferencia era mínima. Creo que pude haber sido más rápida al vestirle a mi compañero, pero estoy orgullosa. No podría criticarme ni a mí ni a él en cómo nos desempeñamos en el momento. Como se pudo ver en enfrentamientos anteriores, tuvimos muchos problemas en apretar el botón. Apretábamos antes de que Aleli mencionara todas las preguntas y en vez de tomarlo como algo malo, lo tomamos como algo divertido, porque es algo del cual suele pasar y lo consideramos muy divertido porque es como si estuvieras con tus propios compañeros ahí compitiendo nomás. Y así que eran momentos divertidos, pero a la vez eran estresantes. El tema de pensar mucho las cosas, el tema de voy a ganar, no voy a ganar. Eso también era lo que te desconcentraba al momento de apretar el botón. Pero siempre llevábamos lo positivo de ese lado. El apoyo de los compañeros fue más que importante para los participantes, que lentamente fueron sumando fanáticos gracias al extraordinario desempeño que tuvieron. Y la verdad que la experiencia que nosotros vivimos como, digamos, hinchada o espectadores de nuestros compañeros que estuvieron participando en la competencia, fue una mezcla de emociones que nosotros, a medida que íbamos avanzando de ronda, se volvía más intensa. Al final nosotros la pasamos muy bien, en realidad más que nada porque habían veces en las que nosotros, unos cuantos, no podíamos ir como hinchada,
La verdad que la última fase en la que nosotros competimos, ya fuimos casi todos. En realidad fue la fase en la que más gente se reunió como hinchada y fue el viaje, la vuelta, todo fue muy lindo a pesar de que nos hayamos quedado en esa fase. Pero en fases anteriores también, por más de que no podíamos ir, los compañeros siempre encontraban la manera de proyectar el episodio en la clase. Lo vivíamos como si estuviéramos realmente ahí en el estudio como hinchada. La sensación fue totalmente parecida y a la vez muy distinta por el aumento en el factor emoción el día que todos participamos como hinchada ya. Yo la verdad estoy muy orgulloso de lo que ellos lograron. Yo estoy seguro de que se hizo todo lo posible, ellos pusieron todo de su parte. La verdad que el viaje, tanto la ida como la grabación y la vuelta, la pasamos de una manera muy linda, muy marcante. Y no nos vamos a olvidar, porque en todo el viaje era la música, se ponía una música y se ponían a cantar y nos poníamos todos a cantar y después tiraban un chiste y nos reíamos todos. Jugábamos con la profe, que acá nosotros le tenemos muchísimo cariño a la profe. Y la confianza que hay entre alumno y profesor con la profesora Lourdes es bastante grande. Entonces, con ella y el resto de profesores se armó, se sentía más un ambiente de amistad que académico. Fue muy lindo y la experiencia no la vamos a olvidar nunca. En este último bloque vamos a ver los aspectos positivos que destacan los chicos del programa y, por supuesto, qué aprendizaje se llevan los alumnos y profes de la segunda temporada de esta propuesta televisiva pensada por y para jóvenes. Me motivó a pensar en realidad más en mi futuro y ahora tengo nuevos objetivos que espero poder lograr. También me enseñó que hay muchísima gente talentosa, porque conocimos, hay varios, yo no quisiera decir adversarios, sino compañeros que son muy talentosos y creo que podrían beneficiar de muchas formas al país en el futuro. También en el hecho de que cuando termine mi colegio lo que pueda estudiar puede ser también vaya un poco por lo que sería agricultura o ganadería, no tan enfocado en eso, pero va a ir por ahí. Que si se les da la oportunidad, yo diría que participen. Nunca fue un ambiente tóxico, fue un ambiente muy lindo entre todos, entre los concursantes, la producción y el resto. Todos eran vibras positivas y va a dejarles mucho más que aprender el contenido, sino que va a dejarles la experiencia. También, ya personalmente, acá para cada uno puede significar cosas distintas, pero para mí, por lo menos, tuvo un significado muy profundo y que se animen a participar y a conocer más sobre el tema. Gracias a Productiva me di cuenta de algo, que había sido mi interés a lo que es la agricultura. Me despertó un interés que al principio yo ni me veía siendo, por ejemplo, ingeniero agrónomo. No me veía en eso. Pero luego de ver todo lo que hay detrás de todo lo que sería la agricultura y ganadería, me despierta un interés en estudiar algo de ese sector. Y si es que llego a formarme por parte de ese sector, sin duda alguna va a ser muy, no sé cómo puedo describirlo, pero sería muy grato para mí por ser parte de ese sector, digamos, ¿verdad? Esto también es lo que me despierta interés, el tema de pisar un suelo fértil, un suelo que fue potencia, o sea, que es potencia en la economía del Paraguay. Lo que me ofreció Productiva fue saber más de lo que yo ya sabía. Estando en una región donde
solamente se habla de lo que sería esa área, me despertó mucho más interés. El tema del calor, eso ya estoy acostumbrada ya. El calor acá, imposible lo que me digan que no voy a aguantar. El viento menos luego. Y la arena menos. Es como un maquillaje natural acá, sin duda. Y me veo dentro de 5 o 10 años como un profesional que puede ser que esté viendo a mis colegas también acá y me veo como un profesional posiblemente hacia el agro, porque me despertó mucho interés, siendo yo de un bachillerato que no tenga mucho que ver en eso, pero para los sueños no hay límites, así que todo puede pasar, pero hasta ahora mi mayor desafío, mi mayor anhelo es poder adentrarme más a lo que es el agro, así que esa sería mi respuesta. Me veo como un ingeniero agrónomo, puede ser dentro de 10 años. Aparte del conocimiento, como persona me hizo ver que soy capaz de muchas cosas, que soy muy capaz no solo de memorizarme o entender un cuestionario, sino de salir y demostrarle a la gente que los jóvenes de ahora tenemos mucho potencial y podemos expresar y demostrar de muchísimas formas. Y también me hizo sentir muy orgullosa que dejé una huella en mi colegio antes de terminar. Querer aprender más, el conseguir más tiempo para las preguntas, aprenderse bien las preguntas, a mejorar un poco lo que es la parte de los juegos, porque gracias a Dios los dos participantes que teníamos en este programa fueron muy detallistas, siempre quieren mejorar y eso es muy bueno para nosotros, ver la actitud de los jóvenes hacia estos programas y querer siempre tener la excelencia en cada presentación. Trabajar con los jóvenes, mostrarles que tanto la teoría es buena, pero también la parte exterior, salir del colegio, salir de la institución, de la localidad, ayuda mucho al fortalecimiento y al roce del joven. A ver que hay nuevos horizontes, no achicarse nomás en la comunidad o en su colegio. Hay cosas que aprender de los demás participantes en una competencia. Siempre llevamos algo bueno, algo que mejorar, y a veces también tenemos también las insatisfacciones. Si yo hice esto, puedo mejorar esto, entonces mostrarle al joven que ellos pueden mejorar, pueden adquirir nuevos conocimientos y nuevas amistades. Mi mensaje directamente es que participen y siempre hagan todo lo posible por llegar lo más lejos que puedan. En realidad es la mentalidad que se tiene que tener, como estaba comentando la profesora Lourdes. Nosotros, por más de que nos quedamos en la fase en la que nos quedamos, llegamos muy lejos y fuimos con la mentalidad de que íbamos a seguir y no íbamos a parar ni un segundo, no íbamos a aflojar un cambio hasta ver hasta dónde se podía llegar. Llegamos bastante lejos. Yo creo que es bueno darle ese ánimo al resto de jóvenes a que se involucren en estas cosas. La verdad que la invitación fue de productiva hacia nosotros, fue más que nada, a mí me gusta verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y una oportunidad de aprendizaje es algo que yo no desperdiciaría y no recomendaría a ningún joven que lo desperdicie. A mí me parece en realidad fundamental. Mi familia trabaja con estos negocios. Nosotros tenemos un negocio de maquinarias, topadoras, y la verdad que son temas que abarcan cosas que yo fui aprendiendo, pero por ejemplo nunca lo había estudiado de manera tan técnica como se había llevado
en la competencia. Las preguntas que ellos tenían eran bastante específicas, muy específicas. A mí me parecen cosas fundamentales, más que nada acá en nuestro país. Somos todos conscientes, ¿no?, que la mayoría de lo que es nuestro patrimonio sale de lo que es la agroganadería y etcétera. Entonces son temas que, si no se toman en cuenta y no se le da la importancia que merece, este negocio puede perder muchísimo rendimiento. Necesitamos personas capacitadas que tengan el conocimiento necesario para llevar a cabo los procesos que requieren hacer crecer más estos negocios. Tuvimos que hacer actividades dos días antes de viajar, porque teníamos que pagar lo que serían los gastos de nuestros viáticos y también del autobús que nos tenía que llevar en ese lado para poder juntar lo que nos faltaba de la plata. Tuvimos que golpear puertas de acá para allá. Por suerte hubo gente generosa que nos ayudó bastante. Tuvimos muchos jóvenes de acá, propios compañeros, alumnos de diferentes grados que nos apoyaron también. Eso fue muy conmovedor para nosotros, porque sabiendo que nos faltaba plata para poder pagar lo que nos faltaba, hubo alumnos que se prestaron para pagar un poco también. Se acercaron a la directora y le dijeron: bueno, directora, nosotros tenemos el fondo del colegio, de nuestro curso, y nosotros queremos dar un poco de lo que tenemos para poder ayudarle a nuestros compañeros. Eso fue lo que nos tocó más a nosotros. Ahí sentimos más lo que fue la presión de representar a todo el departamento, porque logramos algo muy importante, que fue hacerle llegar a la gente, y más a los jóvenes, el valor de superarse día a día. Y nosotros felices, orgullosos. Pocas veces que Belén y yo nos pusimos a hablar de verdad. Nos pusimos a hablar de: mira un poco, ¿vos te das cuenta de dónde estamos parados ahora? ¿Te das cuenta de que no solamente es una competencia como las demás? Es una competencia donde estamos representando a toda una región. La presión era enorme ahí. En ese momento era enorme la presión. Y en esa noche nos pusimos a pensar varias cosas de qué iba a pasar si nos eliminábamos, porque los ojos estaban puestos, todos los ojos estaban puestos por nosotros, por ser conocidos como los jóvenes o los representantes del Chaco paraguayo. Y en esa noche nos pusimos a pensar en verdad las cosas y nos dimos cuenta del giro 360 que estábamos dando. Tratamos de disfrutar al máximo esa semifinal. Una semifinal que fue increíble. Sin duda fue algo impresionante. Algo que rescato, que en todos los enfrentamientos que tuvimos, fue que siempre tuvimos mano a mano increíble, que supimos cómo llevarla. O sea, siempre tuvimos desventajas en todos los enfrentamientos que tuvimos, pero fue en esos momentos donde Belén y yo nos dimos cuenta que teníamos que despertarnos. Y fue en esos momentos en que nos remontábamos a full. Remontábamos y llegábamos. Y llegábamos a ganar. Y siempre teniendo presente como motivación a nuestras familias. Me acuerdo que siempre Belén, en el momento que estábamos estudiando, que estábamos por Asunción, siempre le acordaba a su mamá. Y a su hermanito le solían llamar por videollamada, le apoyaban, en mi caso también. Y eso fue lo principal que nosotros nos motivaba en esos momentos que sentíamos que estábamos perdiendo. Nuestra familia y toda la gente que estuvo detrás de nosotros en todos estos 7 meses.
Y eso es lo que a nosotros nos motivó en realidad, el apoyo. Agradezco principalmente a toda mi familia, a la profesora que siempre nos estuvo apoyando, también a la institución en general, a todos mis compañeros y al resto de personas que nos apoyaron de distintas formas. Y les motivo a todos los jóvenes que aprendan sobre el programa, que si se les da la oportunidad que participen, que van a aprender muchas cosas más que un cuestionario, como dije hace rato, para cada uno va a significar muchas cosas, y que los jóvenes pueden mucho más de lo que las personas piensan de ellos, pueden dar mucho más que eso. Concluimos nuestra visita al Colegio Nacional Técnico Filadelfia. Gracias a todos por habernos acompañado y conocer la realidad de esta institución y de sus alumnos, así como sus sueños, metas y proyectos. Y me retiro con este mensaje. En sus vidas necesitarán alguna vez de un médico o de un abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Chau, chau.